Y este jueves, un tribunal de Honduras emitirá el fallo contra los 9 acusados de asesinar a la ambientalista Berta Cáceres. La activista fue asesinada tras oponerse a la instalación de una hidroeléctrica en una comunidad lenca. Fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en el interior de su vivienda ubicada en La Esperanza, en el departamento de Intibucá, al occidente de Tegucigalpa. Por este caso están en prisión 9 personas, entre ellos 3 exmilitares. Todos se han declarado inocentes. Como uno de los actores intelectuales del asesinato del ambientalista, está acusado Sergio Rodríguez, gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos DESA, empresa a la que Cáceres se opuso por intentar instalar una hidroeléctrica en el río Hualcarque de una comunidad lenca. Su abogado asegura que el imputado no tuvo ninguna relación que lo implique con los otros detenidos. Es posible que haya alguna evidencia respecto de los otros imputados, pero no hay ninguna vinculación de nuestro representado con ellos. Sergio Ramón Rodríguez no se comunicó con ninguno de ellos. Otros de los supuestos actores intelectuales es David Castillo Mejía, presidente de la compañía DESA y quien se ha declarado inocente. Por haber sido capturado el 2 de marzo de 2018, su causa aún no llega a la etapa de juicio oral y público. Los abogados de la familia de Berta Cáceres confían en que en este caso habrá sentencia condenatoria para todos los implicados, pero sostienen que aún faltan más personas que procesar. Van a emitirse sentencias condenatorias. Nosotros lo que lamentamos es que las acciones hasta este momento no han sido dirigidas contra los que ordenaron la muerte de Berta Cáceres, los que pagaron la muerte por la muerte de Berta. La empresa Desarrollos Energéticos ha argumentado la inocencia de sus ejecutivos detenidos y se ha desligado del asesinato de Cáceres. Amnistía Internacional tendrá un observador durante todo el debate público del caso de la dirigente indígena asesinada, quien recibió el premio Goldman en 2015 por su lucha a favor del medio ambiente.